aquí ya tengo la carne picada. Eran chuletas de puerco, pero las corté en trocitos. Y ahora nada más revuelvo con la cebolla. Y a eso, un poco de líquido agarré de lo que licuamos y le voy a poner 2 cucharadas de maseca y lo voy a revolver. Eso es para que el caldito del guisado se espese. Ok, ahora ya le voy a poner lo que licuamos. Y como yo quiero ese guisado con nopales, le voy a poner nopales. Le pueden poner de los que ustedes quieran, de los que ya venden en la tienda limpios, ya cocinados. Ok, ahora yo le voy a poner aquí los nopales. Y también le pongo el líquido que les dije que guardé, que reservé para ponerle la maseca para disolverla. Ahí está. Y nada más se la voy a poner aquí. Y ya con esto mi guisado se me va a hacer espesito, bien rico. Ok, ahí ya nada más voy a dejar que hierva, lo voy a tapar, lo tapo y dejo que hierva. Y ya va a estar listo nuestro rico guisadito.